Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Hoy les voy a hablar de una mujer de la aristocracia argentina que es conocida no por su vida, sino por su terrible muerte y los mitos luego de esta, y que actualmente toca mucho lo que es el femicidio, que para esa época no existía esa palabra. Me refiero a la joven Felicitas Guerrero. Este video es a pedido de Luciana B.B. Felicia Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto, más conocida como Felicitas Guerrero, nació el 26 de febrero de 1846 en Buenos Aires, en lo que era la Confederación Argentina. Fue la primogénita de 11 hijos del comerciante naviero español Carlos José Guerrero y Racing y de Felicitas, Cueto y Montes de Oca. Felicitas tuvo una educación acorde a su posición social y a su género, y se iba convirtiendo en una adolescente hermosa a tal punto que se la llamaría la mujer más bella de la Argentina. Para 1864, su padre le informa que debe casarse con Martín Gregorio de Álzaga y Pérez Llorente. Felicitas, que solo tenía 18 años, le imploró a su padre que cancelara la boda, que no quería casarse con un hombre que tenía 50 años. Como era la época, las mujeres de buena posición social se casaban jóvenes y con hombres de mayor edad, pero que poseían vastas tierras y riquezas. Y el caso de Felicitas no sería diferente. Así que el 2 de junio de 1864 se casaron en la iglesia de San Ignacio y acudieron la mayoría de las familias pudientes de Buenos Aires. Entre ellas se encontraba la familia de un joven llamado Enrique Ocampo, que estaba enamorado de Felicitas y tendría un importante papel en la vida de esta. Aunque de parte de Felicitas no había amor, el matrimonio fue llevadero y se tendrían un gran cariño. Y en 1866 tendrían a su primer hijo, Félix Francisco Solano de Álzaga Guerrero. Felicitas fue una gran madre que prácticamente no se despegaba de su hijo. Pero a los 3 años de edad, el 3 de octubre de 1869, su hijo moriría por la fiebre amarilla que asolaba la ciudad de Buenos Aires. Para ese momento, se encontraba nuevamente embarazada y tendría un bebé prematuro el 2 de marzo de 1870 al que llamó Martín, pero que solo sobreviviría unas horas, ya que el parto se adelantó por el estrés que sufrió Felicitas porque el día anterior falleció su esposo, que sufría una depresión por la muerte de su primogénito y se sumaría la fiebre amarilla. Entonces, en marzo de 1870, con 24 años, perdió a su esposo y a sus dos hijos, siendo la única heredera, aunque su esposo le ocultó que supuestamente antes de casarse con ella tenía una mujer que le había dado 4 hijos. La cuestión que Felicitas era una joven hermosa, viuda y con una gran fortuna, y que gracias a esto tendría muchos pretendientes. Mientras tanto, el padre de Felicitas trató de administrar las haciendas y la fortuna de su hija, ya que no se consideraban a las mujeres aptas para este trabajo. Pero Felicitas, digamos que se rebeló y le dejó en claro que ella se encargaría. Felicitas mantuvo como correspondía su luto y pasado ese tiempo muchos pretendientes se les acercaba y ella gentilmente charlaba, pero se dice que nunca dio muestras de algo más. Uno de esos muchos pretendientes fue Enrique Ocampo, que frecuentaba Felicitas y que en poco tiempo se creyó con derecho a decirle frases que sobrepasaban la relación que tenían. Hay que aclarar que no hay data de que haya habido algo más que cortesía de parte de Felicitas, aunque es cierto que se dice que se conocían desde antes de que ella se casara. Pero la verdad que no hay nada fehaciente. Un día de noviembre de 1871, Felicitas, acompañada por una pareja amiga, yendo desde la estancia Laguna de Juancho hacia la estancia La Postrera, en el partido de Castelli, al sudoeste de Buenos Aires, y propiedad que heredó Felicitas de su marido, de pronto el cielo se oscureció y llovió como nunca. Se cuenta que el cochero se perdió y por pedido de Felicitas se detuvieron hasta que la lluvia parase. En ese interín, se acercó un joven caballo, diciéndole a Felicitas que esas tierras eran de él y que si deseaba, todos eran bienvenidos a su estancia hasta que pasara la tormenta. Este joven se llamaba Samuel Sáenz Valiente, también perteneciente a una de las familias
más ricas de Buenos Aires. Durante las horas que Felicidad permaneció en esas tierras, fue tratada con una caballerosidad de tal punto por parte de Samuel que se fue enamorando de este. Es así que al poco tiempo se corrió el rumor de que Felicitas y Samuel se iban a comprometer. Esto llegó a oídos de Enrique Ocampo, que no daba crédito a ese rumor, y la verdad es que luego de las frases que le propinaba Felicitas, esta no quiso tratarlo más. Mientras que Enrique iba a la quinta del padre Felicitas porque quería hablar con ella, y por supuesto ella se negaba. Al enterarse del compromiso, se sabe que iba todos los días a la quinta, y en uno de esos días, Enrique le dijo al padre de Felicitas que si ella se casaba con otro hombre, la mataría. Pero el padre no tomó en serio esas palabras. Llegó el día del compromiso, que se iba a festejar en la quinta el 29 de enero de 1872, solo 2 meses después de que Felicitas y Samuel se conociesen. Aparte que se iba a inaugurar un puente que pasaba por la estancia La Postrera. Según testigos, Felicitas volvió a la quinta de su familia luego de comprar algunas cosas y al entrar, su tía Tránsito le dijo que uno de sus pretendientes preguntaba por ella. Este pretendiente era Enrique y ya para eso en la quinta estaban llegando personas para presenciar el compromiso, así que no era nada raro que estuviera ahí. Sí que pidiera hablar a solas con ella. Felicitas le pidió a su tía que se deshiciera de él y aunque la tía trató, no pudo hacerlo. Felicitas no quería hablar con él no solo por cómo le habló la última vez, sino que Enrique antes de llegar a la quinta ya había bebido alcohol en una confitería. Felicitas termina accediendo para verlo, así se lo sacaba de encima. Así que la tía de ella le pidió a Enrique que esperase en la sala de invitados. Mientras tanto, Felicitas subió a su habitación, dejó sus cosas y se cambió para la fiesta. Luego iría para el jardín para saludar a los invitados y a su prometido y se excusó que había alguien que deseaba hablar en la sala de invitados. Pero no iría sola, sino que su hermano Antonio y su primo Cristian, que supuestamente estaba enamorado de ella, la acompañarían, pero permanecerían ocultos detrás de una ventana. Al encontrarse Enrique y Felicitas, y luego de un corto diálogo, Enrique le dice: ¿te casás con Samuel o conmigo? La respuesta no le gustó a Enrique y le empieza a gritar y a los segundos saca un revólver. Al darse cuenta Felicitas se da vuelta y empieza a correr. Enrique dispara y le da Felicitas en la médula y luego se sabría que también en muchos órganos. Al escuchar los gritos, el hermano y el primo de Felicitas fueron al salón y al verla tirada, según el relato oficial, Enrique se suicida con el mismo revólver. Otros testigos dicen que el primo forcejeó con Enrique y se escapó una bala y otros que directamente Cristian le dispara. La cuestión es que Enrique fallece en el momento, mientras que Felicitas agoniza por unas horas, falleciendo el 30 de enero de 1872 a los 26 años y dejando su herencia a sus padres. Los restos de Felicitas se encuentran en el cementerio de la Recoleta y, para colmo, en el día del entierro se encuentran los carruajes de la familia Guerrero y de la familia Ocampo, ya que también se enterraba en el mismo cementerio a Enrique. Fue tan impactante la noticia de la muerte de Felicitas que apareció en todos los periódicos, siendo la primera muerte de una mujer en aparecer. Pero por supuesto que hubo muchas más antes, pero al ser de la aristocracia, en esa época tenía mayor relevancia. Los padres, con el dinero heredado, construyeron una iglesia en donde fue asesinada Felicitas. La iglesia Santa Felicitas actualmente se encuentra en la calle Isabel la Católica 520, actual barrio de Valvanera, enfrente de la Plaza Colombia, donde antes estaba la quinta. Según leyendas y mitos, nadie se quiere casar ni bautizar ahí por todo lo sucedido a Felicitas. La verdad es que esa iglesia no tiene autorización para realizar ni casamientos ni bautismos. En la descripción les voy a dejar el link de la página de la iglesia que se hacen visitas guiadas y yo cuando haga la visita prometo que voy a subir el video. Dicen que es muy lindo y que es un lugar que vale la pena visitar si vienen a Capital. Y si pasan por la ruta 2, yendo hacia la costa en el partido de Castelli, en las tierras que pertenecieron a Felicitas y donde pasó mucho tiempo, se construyó en 1894 la estancia La Raquel.
Otro mito es que los 30 de enero, a partir de la década de 1930 hasta la década de 1950, se escuchaba a una mujer llorar y se dice que era Felicitas porque no podía descansar. También, una costumbre actual es que todos los 30 de enero, muchas personas dejan pañuelos o cintas blancas atados a la reja de la iglesia como ofrendas de amor, así sus deseos de amor para siempre serán cumplidos. También, hay dos películas argentinas, una del 2009 llamada Felicitas, que vi hace poquito, y aunque está inspirada en la vida de Felicitas Guerrero, si la llegan a ver tengan en cuenta que no representa mucho la realidad. Otra película que es del 2001 es El retrato de Felicitas. Felicitas fue una mujer que siguió la costumbre de su época, el tener un casamiento arreglado, luego la pérdida de sus hijos, y cuando por fin pudo encontrar el amor, llegó alguien que no aceptaba que no estuviera con él y le arrebató la vida. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado. Si es así, no se olviden su like, de compartir el video. Como digo siempre, si quieren alguna biografía, solo me dejan un comentario. Les agradezco muchísimo que me escuchen y que de a poco el canal va creciendo y esto no sería posible sin la ayuda de ustedes. Les mando un gran y muy fuerte abrazo. Besos. Bye.